Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Yo soy Miguel Lozano y en esta ocasión nos encontramos en el Festival Internacional del Globo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un video más. En esta ocasión nos encontramos en el Festival Internacional del Globo, el tercer festival del globo más importante de todo el mundo. Llegamos hasta este festival para poder darte a conocer cómo se vive la Noche Mágica, el cual es uno de los principales atractivos de este festival. Este festival se hace año con año a mediados de noviembre. Este festival vale bastante la pena, se hace en León, Guanajuato. Nosotros llegamos al Parque Metropolitano, el lugar donde se realiza este festival. Tuvimos que tomar un trenecito con un costo aproximado de 30 pesos por persona, el cual nos dejaría bastante cerca de donde se hace la Noche Mágica. El trenecito nos deja a un kilómetro debido a que no puede ingresar más al festival. Ya nos bajamos de este trenecito. Se nos indicó que por las indicaciones del... A ver, dinos, ¿por qué nos bajamos del trenecito? Por las indicaciones del parque, no nos pueden traer hasta... No nos pueden llevar hasta donde está el escenario. Me imagino que por la cantidad de gente que hay. Así es, debido a la gran cantidad de gente que hay y por seguridad de la misma, los trenecitos que tomas justo en la entrada principal del Parque Metropolitano te deja a un kilómetro de donde se encuentra el aeródromo, que es donde está el escenario y todo lo relacionado a este festival. Nos toca caminar ahorita, ya vamos rumbo a este lugar a vivir la Noche Mágica, y para la primera Noche Mágica que vivimos en el Festival del Globo, y pues bueno, vamos a ver si cumple con las expectativas y con todo lo que se promete. Justo llegamos ya aquí a las instalaciones donde se encuentran las camionetas con las canastas de los globos aerostáticos, porque ahorita en un rato más se supone que la Noche Mágica consta de llenar de este combustible a globos y poder iluminarlos ahorita en la noche. De ahí atrás tenemos el escenario donde se presentan diferentes artistas año con año, grandes artistas de talla internacional. Ahorita vamos a seguir, continuar en esta Noche Mágica y ver qué nos separa la noche. Prácticamente la Noche Mágica consta de iluminar, en este caso, este espacio de acá, con algunos globos aerostáticos. Se iluminan gracias al combustible que se está quemando, y de esa manera podemos ver este espectáculo. Y de este lado, por acá en el escenario, es donde podemos estar disfrutando del evento o concierto que se está celebrando en cada día. Debemos recordar que el Festival del Globo dura 3 días. Normalmente es viernes, sábado y domingo. En esta ocasión, bueno, estamos esperando que sea la presentación del día de hoy. Como cada año se presentan diferentes personalidades, en las que vamos a esperar a ver cómo reacciona esta noche y las expectativas que todos estamos esperando. 4, 3, 2, 1, que comience la Noche Mágica. ¡Noche Mágica! Aunque sea una sola vez en tu vida, es ideal para convivir con tu familia, con tu pareja o amigos. Sin duda, es un festival que te recomiendo, principalmente la noche, porque es donde tú podrías disfrutar de una noche mágica. Hasta aquí dejo este video. No olvides suscribirte, déjame en los comentarios alguna pregunta en lo que yo pueda ayudarte, con mucho gusto podré resolverte.
Gracias por ver mi video y nos vemos hasta el próximo video.